Ay, trae un texto en japonés, chino, coreano, aquí atrás. Hello, hello, KittyCat. ¿Cómo están? Por aquí AniCat y bienvenidos a un nuevo video. Y mis KittyCats, hoy es día de caja misteriosa. Ok, tengo que admitir que estoy emocionada. Y perdónenme un poco por la voz de gripe que tengo todavía. Es que esta gripe no me quiere soltar el brazo. Señora, suélteme ya de una buena vez, suélteme. Miren, el día de hoy vamos a estar abriendo una nueva caja misteriosa. Estoy muy, muy emocionada, muy eléctrica, porque tenía muchas ganas de hacer esto desde la última vez que hicimos lo de la caja misteriosa de McDonald's. Que si no lo han visto, tienen que correr a verlo después de este video. Pasé días pendiente de esta página misteriosa / prohibida a ver qué tipo de cajas ofrecían. Y honestamente, muchas de ellas no me llamaban la atención, hasta que hace unos días me topé con la magnífica oferta de una caja misteriosa de Sonic. Pero yo creo que no es de Sonic, sino de Sonic.exe, porque honestamente, según los comentarios, es bien aterradora. Y yo sé que Sonic de por sí solito no es aterrador, a menos de que sea el .exe. Así que yo creo que esta caja va a ser de Sonic.exe, la versión aterradora, la versión maldita de Sonic. Estoy demasiado, demasiado nerviosa. No sé con qué nos vamos a topar, pero espero que sea con cosas interesantes. Así que, ¡acá está! Y esto está como... ¡Esto se siente vacío! ¿Ustedes se imaginan que esto esté...? Sería la peor decepción del mundo que esto estuviera vacío. Y en lo que lo abra, se acabó el video. Ok, si están viendo esto es porque la caja no está vacía, ¿ok? Porque si está vacía, ¿cómo lo voy a publicar? Así que vamos a empezar. Ok, para los que no tienen contexto, cuando hicimos lo de la caja misteriosa de McDonald's, ordenamos la caja por una página básicamente de la Deep Web. Yo no recomiendo para nada que se metan allí, pero es de allí de donde provienen las cajas misteriosas más aterradoras. Y yo estuve bastante pendiente de cuáles otras ofrecían, porque ellos van ofreciendo diferentes temáticas de cajas misteriosas, hasta que ofrecieron una de Sonic. Entonces ahí dije, ok, creo que esto sí lo quiero abrir, y la pedí. Y me llegó hace poquitito, poquitito, así que esto está recién salidito del horno, así que nada. Yo digo que empecemos, ya mucha chacha. Voy a abrirla ya. Creo que ya. Dios mío, ¿cuántas ganas se necesitan para abrir una caja misteriosa? Creo que ya. ¡Ahora sí! ¡Oh! Ok, estoy lista para ver qué hay aquí adentro. Ok, vamos a ver. ¡Ay! Se ve interesantísima. Ok, miren, asómense acá para que puedan ver lo que yo estoy viendo así como bien por encima. No se ve tan llena, pero tengo expectativas altas con lo que estoy viendo, así que nada. ¡Ay! Vamos a empezar a revisar. A ver, ay, una de las cosas que más me llama la atención, que ya lo estoy viendo, es esta. ¡Es una máscara de Sonic! Y literalmente trae como unas letras en japonés. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. ¡Miren esto! ¡Está muy cool! ¿Será que me queda? Se ve chiquitito. No sé si me quede. Vamos a probárnoslo a ver. Se ve muy, muy cool. A ver. ¿Qué tal me veo? ¿Me parezco o no me parezco a Sonic? Me parece que tiene estilo y huele a nuevo. Al menos no tiene nada aterrador ni escalofriante como para salir corriendo. Estamos empezando ligeritos. Bien justo y merecido. Chicos, ¿a ustedes no les da como la vibra de que esta cara de Sonic es como una cara llena como de maldad? O sea, se me parece más a la cara de Sonic.exe que a la cara de Sonic normal, feliz, contento, natural. Parece molesto, honestamente. Pero bueno, vamos con lo siguiente, a ver. Ok, voy a agarrar esto que está a este lado, que es como un trapo, no sé, como un trapo. ¡Oh! Es otro cojín. ¿Se acuerdan del cojín que sacamos de Ronald McDonald? Les voy a estar dejando un clip por acá para que se acuerden de cuál fue el cojín que sacamos de Ronald McDonald. ¿Ustedes se imaginan dormir con algo tan aterrador como esto? O sea, ¡qué creepy! ¡Qué creepy esta cara de Ronald! Pues aparentemente aquí también viene uno y... ¡sí! Este es Sonic.exe, se los dije. ¡Miren esto! ¡Wow! No me lo puedo creer. O sea, miren, está Sonic.exe, ultra sangriento. Manos sangrientas, dientes sangrientos. Y está Tails aquí con esta cara de asustado terrible. Bueno, en realidad tiene dos de sus amigos asustados a los lados, así como si los hubiese cazado, como si les hubiese hecho algo, miren. Incluso este tiene ojos llenos como de sangre. ¡Ay, no! Demasiado Sonic.exe, ¡qué tétrico! ¡Ay, miren! Aquí hay otro personaje, no lo había visto. Acá arriba está el Dr. Robotnik. Y no me acuerdo cómo se llama este personaje. ¡Ay, no lo supero! Y todos como asustados. ¿Quién duerme con esto? Explíquenme, ¿quién tiene dulces sueños y evita las pesadillas con esto? Dios mío, ¿cómo se verá relleno?
quiero rellenarlo con algo, déjenme buscar, ya va. Ok, chicos, ya lo rellené. Miren cómo se ve relleno. Honestamente no me gustaría para nada dormir con esto. Me parece demasiado aterrador. O sea, Sonic habiéndole hecho daño a todos sus amigos y yo voy a dormir con eso. No, no soy tan valiente. No, no lo quiero. Ok, a continuación vamos con el Funko, porque ya aquí vi que hay un Funko y ustedes saben que yo amo intensamente los Funkos. Así que... ¡ay! ¿Esto qué es? ¡Miren cómo está vuelta nada la caja! ¡Miren! Esto es... Dios mío, ¿pero qué? ¿Pero esto lo agarraron a puño limpio? ¿Qué clase de poco cariño hay aquí? ¡Miren! ¡Ay no! Dios mío, ¿será que el muñeco de dentro está mejor que la caja? Vamos a ver. No, no está mejor. No está nada mejor, está igual. Miren eso, la pintura está como mal hecha. O sea, se nota demasiado que no es un Funko de estos hechos con cariño. Pero bueno, saliendo de una página web prohibida, ¿qué podemos esperar? Miren, la pintura está como rara. Esto aquí está como desteñido. No tiene suficiente color. Bueno, le doy un 2 de 10. Ay, no, este Funko no me gustó nada, de verdad. Les digo, esto está muy poco cuidado. Muy poco cuidado. Mis quejas. Y que bueno, Ani, si esto es una caja misteriosa del terror, tenías que aterrorizarte con el estado del Funko también. Ok, a continuación hay tres cosas más. Vamos a ir por este Tails. También tiene unas letras como japonesas. ¡No! 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 Ay, quiero tener cuidado al abrir esto porque está sucio. No, qué Kitty Cats, ¿qué le pasó a Tails? Miren, está todo lleno como de sangre. No, Dios mío, o sea, muy Sonic.exe. No sé si ustedes recuerdan que la historia de Sonic.exe, que yo se las conté de hecho en el canal, básicamente Sonic juega con sus compañeros y sus compañeros salen heridos porque él a todos los caza para hacerles cosas malas. Incluso después se supone que busca a la persona que juega el juego, que supuestamente era un chico, pero, o sea, miren, pareciera que esto se lo hubiese hecho Sonic. ¿Será que le quitamos esto? ¿Será que se le puede quitar esto? Ay, no, me das quito. No te vayas a ensuciar, porfis. ¡Ah! Ok, yo necesito que ustedes vean esto. Miren lo que tiene clavado en el ojo. Pobrecito, Dios mío, no. Se tomaron el tema de Sonic.exe demasiado en serio. Miren eso. Eso sí no lo quiero ni tocar, pero pobre Tails. Dios mío, esto es obra de Sonic.exe. Definitivamente. O sea, lo cazó adentro de la caja misteriosa. O sea, me parece muy cool porque la narrativa es como que va demasiado alineada a la historia real de Sonic.exe. Pero al mismo tiempo, qué horrible y qué creepy. Demasiada cosita. Yo siempre intento salvar a los peluches. ¿Y este cómo lo voy a salvar? No creo que tenga salvación, honestamente. Hoy vamos a palparlo a ver si tiene algo adentro. Ustedes saben que siempre los peluches de las cajas misteriosas a veces vienen con cosas adentro. Así que, bueno, pareciera no tener nada. Tiene el peso normal y se le siente como felpa. Creo que este no tiene nada. Bueno, vamos a ver. Ok, Kitty Cats, quedan dos cosas y yo creo que la siguiente que vamos a abrir es el peluche que más me entusiasma porque lo veo así de reojo y digo, creo que ya sé lo que es este peluche, así que vamos a verlo ya. ¡Ay, no, mentira! ¡Nos quedan tres cosas! Miren lo que acabo de ver, es que no me lo van a poder creer. ¿Qué es esto? ¡Miren! ¡Es el Dr. Robotnik! ¡Es Robotnik! ¡No puede ser! Y miren, tiene como... adentro. Chicos, yo esto no lo voy a abrir porque yo eso no lo quiero tocar. Pero pareciera que estuviera ahí como encerrado. O sea, como que Sonic también lo atacó. Miren, mírenlo de cerca, detállenlo. O sea, qué asco. Me da demasiado asco, se lo juro. O sea, Sonic atacó a Tails y al Dr. Robotnik también. O sea, básicamente esto es Sonic.exe, pero en una caja misteriosa. No, no, yo esta bolsa no la quiero abrir. Si meto la mano aquí, adiós ropa, adiós todo. Adiós hasta el color de mis manos, todo. Lo voy a dejar por aquí para no manchar nada. Ok, me distraje porque de verdad no me había dado cuenta de que eso estaba ahí. Pero vamos con el siguiente peluche, que es el que más me entusiasma. ¡Es un peluche de Sonic.exe! ¡Ay, qué emoción! Ay, este pesa, ¿oyó? Pesa bastante. Este pesa, sospechoso. ¡Wow! Miren, con los ojos así tal cual como lo describen en Sonic.exe. Negros con un punto rojo. O sea, está demasiado increíble. Y está súper bien hecho, es gigante. Miren el tamaño que tiene. ¡Wow! Es un peluche de Sonic
ahora todo tiene sentido. O sea, Sonic.exe, mejor dicho, estaba metido en la caja con su amigo Tails y con Robotnik, y literal los dos salieron heridos. ¿Eso les suena parecido? Porque a mí me suena muy familiar. Dios mío, está muy bien hecho. Está demasiado grande. ¿Será que este es el peluche misterioso que siempre trae algo adentro? O sea, honestamente, si me ponen a analizar, yo creo que es lo más lógico es que sea este, ¿verdad? Ay, no lo sé. Ok, vamos a ver lo siguiente. Lo voy a dejar aquí. Vamos a ver lo último que está por acá, que literal lo acabo de ver y dije, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué significa esto? Miren esto. ¡Ay! Trae un texto en japonés, chino, coreano, aquí atrás. Pero miren esta máscara. Es como una máscara de Sonic.exe. Miren esos dientes, miren esa sonrisa toda sangrienta, miren esa cara, esa expresión. O sea, está tétrico, tétrico, tétrico. Pero miren, trae un mensaje, está en japonés. Y como yo voy a saber qué dice aquí. Ay, ¿será que esta caja viene de Asia? Puede ser que esta caja es asiática. ¿Yo qué voy a saber de dónde es? Ya yo sé cómo lo voy a traducir. Ok, voy a utilizar una técnica que aprendí en Francia de mi familia. Ellos me enseñaron cómo traducir las cosas con la cámara. Así que creo que lo puedo hacer esta vez. Ok, aquí ya puse el traductor. Le doy a la camarita que está por acá. Y se supone que si lo colocas encima... ¡Ay! ¡Mira lo que dice! Si llegan a leer el mensaje, lo leen. Dice, abre tu juguete y conviértete en uno de nosotros. ¿What? Miren, 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 lo vuelvo a poner para que vean. Miren, abre el peluche y conviértete en uno de nosotros. A veces dice juguete y a veces peluche. Abre tu peluche y forma parte de nosotros. ¡No puede ser! ¡Qué miedo! Dios mío, Kitty Cats, estoy en shock. O sea, yo creo que este es el peluche al que se refiere la máscara de abre este peluche y conviértete en uno de nosotros. ¿Pero qué se refiere con conviértete en uno de nosotros? O sea, si se refieren a alguien como Tails y Robotnik, les aseguro que no quiero ser uno de ellos porque el estado en el que están es terrible. Pero me da demasiada curiosidad saber qué hay dentro de este peluche. Bueno, yo creo que es este. Por el peso, creo que es este. Así que en el siguiente video, que se estrena obviamente dentro de pocos días, voy a estar abriendo este peluche de Sonic a ver qué es lo que tiene adentro. Así que no se lo pueden perder, ¿ok? Tengan paciencia, esperen unos días más y ya pronto lo vamos a estar averiguando. Y mis Kitty Cats, esto fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado tanto como a mí. Honestamente me encanta todo el tema de abrir cajas misteriosas porque nunca sé con qué me voy a conseguir. Y siento que siempre me impresiono cada vez más con lo que hay dentro de estas cajas. Hay demasiada cosa aterradora detrás de las mentes que crean esto. Quedé con muchísima curiosidad. Si ustedes también, déjenme su like allá abajito para que yo haga rápidamente este video abriendo el peluche y pronto puedan averiguar qué hay adentro igual que yo. Déjenme sus comentarios sobre qué tipo de cajas misteriosas les gustaría que estemos abriendo aquí en el canal y yo los voy a estar leyendo y voy a hacer todo lo posible por estar pendiente para que cuando saquen ese tema a la venta, lo compro y lo traigo. Sin mucho más que decir, mis Kitty Cats, les dejo mis redes sociales por acá abajito para que corran a seguirme. Y no se pueden ir sin antes suscribirse en el botón rojo de allá abajo y activar la campanita de notificaciones. Si ya siguieron todos esos pasos, solo me queda mandarles un beso enorme de gato y despedirme hasta el siguiente video, que bueno, ya saben cuál va a ser. Así que los amo mucho. Bye.